Luis Montañez, empieza a vivirse el milagro en Salta. Empiezan incluso también a armar los tronos. Cuéntenos los detalles. ¿Cómo se arman los tronos del Señor y la Virgen del Milagro? Bueno, empecemos por el trono del Señor del Milagro. Ya está en una estructura, un cuadro de madera preparado. Van ensamblados, o sea que se arma primero la parte externa, donde va todo abulonado, ¿no es cierto? Y adentro va una base. Sobre esa base va la tapa que es del trono. Todo esto se hace todo sincronizado, o sea, ya son años, más de 100 años que se viene haciendo este trabajo, ¿no? Después, ¿qué le quería decir? Una vez que se arma, digamos, el cuadrado, adentro del cuadrado va una base y sobre esa base va una tapa. Bueno, en esa tapa, después vienen, cuando se entronizan las imágenes, en esa tapa va asentada el Señor y el del Milagro. Arriba, digamos, en la parte de arriba del trono va un dorcel, que viene a ser como un techo, y el que está cubierto con distintas telas, digamos, de terciopelo, que cubren digamos, el costado y la parte de atrás del Señor del Milagro. Estamos hablando de maderas centenarias que tienen que soportar un peso aproximado de 1.500 kilos de cada imagen. El Señor del Milagro está dentro de los 1.400, 1.500 kilos. La Virgen está entre los 800 kilos, más o menos. O sea, es un promedio, pero más que nada por la estructura que tiene, ¿no? Toda la base de madera, todo lo, eso hace un volumen en ese sentido. Que cuando, digamos, es la procesión del milagro, ¿no es cierto?, se aumenta el peso del Señor del Milagro por la corona de flores, ¿no?, que tiene también su peso. Aparte, te digo, las maderas tienen más de 100 años, más de 120 años, que cedro, tiene quina, o sea, madera ultra pesada que se le hizo casualmente para darle firmeza a que tengan una mejor estructura, digamos, ¿no es cierto?, donde van asentadas las imágenes. Luis, cuéntenos qué significa ese tornillo que se ve, que se aprecia ahí. Ese tornillo que tenemos aquí en el piso significa el lugar, la guía para armar el trono, cual a nosotros nos guía para darle la inclinación correcta al trono. Eso es, digamos, es la punta, el vértice del trono, y de ahí ya ustedes van a ver cómo quedan los tronos inclinados a la misma forma, los dos y el mismo frente. A la otra punta está el otro tornillo, pero bueno, con este es una referencia que nosotros tenemos para armar los tronos. Además de ese tornillo, podemos ver ahí en el piso que hay un orificio que ese es para la baranda, ¿esto es así? Sí, aquí en los otros orificios que hay son los donde van la baranda, que es el que hacen de protección a los tronos, para evitar que la gente se acerque hacia los tronos. Se balance hacia las imágenes. Como una medida de seguridad. Aparte, cubre todo el frente, los dos tronos, la baranda esta. Y bueno, como si ustedes ven, todos son pequeños orificios que nadie se da cuenta, pero para nosotros de mucha ayuda. 3 días antes, como usted dice, de la entronización de las imágenes, sí. Las puertas de la catedral se cierran al mediodía para el trabajo de quiénes. ¿Quiénes son los encargados de armar estos tronos? Cuéntenos. Los integrantes de la hermandad, es el grupo de 120 hombres, ¿no es cierto? Que ya están, digamos, no seleccionados, pero ya cada año van incorporándose uno, aprendiendo otro, y para que todos sepan cómo armar los tronos. O sea, porque este es un trabajo que lo hacemos en conjunto. Como usted dice, se cierra la iglesia a las 12:30 y bueno, ya hasta las 4:30 tiene que estar todos los tronos preparados, armados, listos. Para el día sábado, cuando se hace la entronización, directamente ya viene y se colocan las imágenes sobre los tronos, digamos. Todos estos hermanos son todos, digamos, un grupo, un apostolado
de 120 hombres, que todo es, digamos, fuerza de voluntad, digamos, un servicio hacia el Señor, ¿no? Voluntarios. Voluntarios, no sé, que no se hace. El sentido es hacer que todos los años el milagro sea mejor. Y es el esmero de todos los compañeros, o sea, yo soy uno más de los 120, ¿no? Que tengo, digamos, la dicha de estar al frente de armando los otros, pero hay otros hermanos que también lo saben armar, ¿no?